Investigadores de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto llevan adelante un proyecto que tiene por finalidad caracterizar la condición socioeconómica e identitaria de las poblaciones subalternas, indígenas, mujeres, criollos judicializados del territorio sur cordobés entre fines del siglo XIX y principios del siguiente. Y en esta ocasión voy a traerles la propuesta del proyecto de investigación que dirijo, que tiene por finalidad trabajar con el destino del sur de Córdoba una vez que se transformó en el siglo XIX, a fines del siglo XIX, cuando la frontera con los indígenas se traslada a los ríos Negro y Neuquén. Y en ese contexto, se da una nueva dinámica social, política, de distribución del capital, de la tierra. Desde el siglo XVIII, el poblamiento de la región del Río Cuarto estuvo ligado a las políticas de avanzada territorial de los españoles sobre los indígenas. Acordémonos que Río Cuarto era una cabecera de esa frontera con los indígenas, y entonces el proyecto busca conocer el destino de esa población subalterna en sentido étnico, por ejemplo, los descendientes de indígenas, también el destino de aquellos pobres de la frontera que eran judicializados, o el destino también en una perspectiva de género de muchas mujeres que fueron también judicializadas en esa lógica de nueva estructuración social que se da en las últimas décadas del siglo XIX. A lo largo del siglo XIX y hasta las acciones punitivas de la conquista del desierto en 1879, las relaciones sociales de este espacio se estructuraron a partir de la oposición entre cristianos e indígenas, modificándose en la postfrontera a fines del siglo XIX. Y particularmente mi línea de investigación está orientada a analizar la justicia aplicada a las mujeres en el sur de la provincia de Córdoba a fines del siglo XIX. Estoy investigando las transformaciones identitarias y culturales de la población ranquel que se instala en lo que es la frontera sur en la década de 1870, a la luz de las políticas evangelizadoras que llevan los franciscanos en este espacio, en lo que es la reducción de Sarmiento y de Villa Mercedes, ¿sí? Porque es la frontera sur puntano-cordobesa. En mi área de especialización es básicamente la ecología regional, pero también la cartografía histórica, la cartografía antigua, y trabajando con ella he llegado, digamos, a poder determinar las ubicaciones y los sitios estratégicos de las distintas poblaciones indígenas en el área pampeana. Participo como asesora con una línea de investigación propia que aborda sociedades indígenas y campesinas de Córdoba en los siglos XVIII y XIX desde una perspectiva en la que procuro combinar etnohistoria y historia económica y social. Nuestro pequeño grupo trabaja puntualmente en el estudio del Imperio Británico. Observamos las formas, las mutaciones que el Imperio ha tomado en distintos momentos. En este estudio irrumpe la República Argentina como una pregunta que nos hace y nos interpela: ¿cómo era la relación de los argentinos con este, en ese fines del siglo XIX, principios del XX, con esta dinámica tan monstruosa que podía adaptarse a cualquier cosa? Entonces ahí empiezan a surgir preguntas y emerge como punto estructurante o como columna vertebral la construcción de los ferrocarriles. Comencé en el año 2020 y trabajé principalmente con el primer censo de la República Argentina del año 1869 y con registros escolares que se encuentran en el Archivo Histórico Municipal de Río Cuarto. Mi objetivo era caracterizar en términos educativos situaciones de desigualdad socioeconómica y de invisibilización étnica en la Villa de la Concepción del Río Cuarto en el año 1869. Actualmente
Me encuentro trabajando con el perfil de las familias que receptaron indígenas colocados en la década de 1870, ¿no? En el marco de distintas expediciones punitivas sobre el territorio ranquelino. Bueno, el material con el que estamos trabajando es documentación del Archivo Histórico Municipal de Río Cuarto, en el cual específicamente trabajamos fuentes relacionadas con el juzgado de alzada y con el juzgado de primera instancia de la sección del Poder Ejecutivo de la Municipalidad de Río Cuarto. La tarea de los investigadores se desarrolló en archivos históricos con documentación del siglo XIX. Las fuentes que estoy utilizando son las cartas realizadas por franciscanos, indígenas, militares en este espacio, que están localizadas en el Archivo Franciscano de Río Cuarto. También estoy utilizando fotografías que también están en el Archivo Franciscano y también lo que son los libros de bautismos que se realizaron acá en estas reducciones y que, bueno, los pude acceder de forma digital, que están en Family Search. Este es un proyecto que tiene por finalidad, entre otras cosas, además de generar conocimiento sobre la región en un sentido histórico, problematizar aquellas cuestiones que han sido muchas veces invisibilizadas, en el sentido de que el registro histórico, la memoria colectiva, tienden a olvidar, a omitir la presencia de población que no necesariamente es la que generalmente más se referencia en la zona como inmigrantes europeos. Entonces, por eso hay dos palabras claves que definen el proyecto y tienen que ver con la subalternización y la problemática de la invisibilización. Esos son los dos puntos claves. Este proyecto, este trabajo en el que estoy llevando adelante, nos permite entender esta subalternación, ¿no?, del pueblo indígena en lo que sería la localidad de Río Cuarto particularmente, porque justamente, bueno, considero que estas familias que receptaron indígenas colocados en la década de 1870 se encontraban ligadas al poder político, económico y militar de la región, los cuales recurrieron a indígenas como personal doméstico y como mecanismo de relacionamiento interfamiliar también. ¿Quiénes son los subalternos? Aquellos que en alguna medida terminaron puestos en una posición de contraste, vinculados con las relaciones de poder. Son el otro en un sentido económico, en un sentido social, en un sentido de género, en un sentido de desplazado. Para analizar todo este aspecto, digamos, de transición que se produce entre el mundo indígena y el mundo criollo, digamos, tenemos que definir algunos conceptos porque se puede confundir la intencionalidad de los mismos, ¿no? Por ejemplo, el primero de los que vamos a describir es el concepto de territorio, que hace referencia a un espacio geográfico de que una población cualquiera se apropia habitándolo, organizándolo, y donde se dan toda clase de interrelaciones entre sus miembros. Pero más específico para nuestro interés es el término o el concepto de territorio indígena, donde además de lo anterior señalamos también que en el mismo se desarrollan actividades espirituales, sociales, económicas, culturales. El despojo de los derechos de tierras de las comunidades no necesariamente produjeron la desarticulación o disgregación de las mismas, pero sí contribuyeron a invisibilizarlas como colectivos y sobre todo completaron un proceso previo de desconocimiento de las autoridades étnicas, es decir, de sus caciques o curacas y de sus cabildos indígenas, como representantes, como mediadores y como partícipes del gobierno local. Algo que se revierte en los procesos de comunalización y reemergencia étnica contemporáneos. ¿Y quiénes son los que han sido invisibilizados? Bueno, muchas veces aquellos subalternos, las mujeres, los indígenas, los criollos pobres,
que en definitiva terminaron poblando las estancias del sur cordobés, los barrios más alejados de la ciudad de Río Cuarto o de los nacientes poblados de la región. En términos generales, podemos decir que las comunidades se resistieron duramente a la expropiación. Una de ellas logró modificar el contenido inicial de la normativa, pero en general todas negociaron los criterios para aplicar en el terreno los lineamientos generales de las leyes de expropiación. En la post-frontera, el binomio cristiano-indígenas se resignificó de modo que las diferencias étnico-políticas territoriales dieron paso a jerarquías socioétnicas y de género invisibilizadas bajo la pertenencia común a la República Argentina. Y en este contexto concreto me refiero con invisibilización a la desaparición de estos pueblos de la documentación escrita en tanto comunidades con una inscripción aborigen, indígena u originaria, o bien su descripción en los discursos de la época como pueblos indígenas extinguidos. Los indígenas militarizados, cristianizados y o alojados en viviendas de particulares de Río Cuarto, o bien los pobladores judicializados, fueron ejemplo de ello. Concretamente, mi interés es analizar la condición de las mujeres delincuentes en general y particularmente las mujeres acusadas de infanticidio, que ha sido objeto de otros estudios anteriores, y fundamentalmente en un marco o en un contexto que hace referencia a la codificación que sirvió de marco normativo de la Argentina moderna. Es importante, me parece acá, destacar que este análisis está inmerso en lo que es el estudio de la subalternidad, entendida como la invisibilización que la historiografía ha asignado a algunos grupos sociales y en este caso particularmente a las mujeres. Y también mi interés, que me parece que ahí radica la complejidad de esta investigación, reside en analizar o identificar la procedencia de las acusadas y de esta manera analizar la múltiple subalternidad asociada a su condición social, de género y su invisibilización identitaria. Me he estado centrando en este concepto de resistencia, una resistencia por parte de ellos mismos, de los ranqueles, de poder decidir si aceptar o no el bautismo, ¿sí? que era un poco lo que buscaban los franciscanos en estos espacios. En base a los números, en base a las fuentes, poder ver que los ranqueles decidían si hacerlo o no. Y eso un poco muestra estos procesos que a veces quedan invisibilizados de que hubo un accionar por parte de la población indígena de decidir o no hacerlo. Y creo que eso es importante verlo. Podemos decir que en las últimas tres décadas del siglo XIX se produjeron cambios drásticos en las relaciones interétnicas entre los ranqueles y los euroamericanos. Sobre todo en el sur de Córdoba. El territorio pampeano pasó rápidamente del dominio indígena a manos criollas, a lo que sucedió luego la inmigración europea y el consiguiente proceso de colonización. Estas modificaciones se produjeron, como dije, muy rápidamente, sin embargo quedó constancia de cada una de estas etapas en la antigua cartografía. Frontera es un término polisémico. Puede significar, entre otras cosas, límite geográfico, demarcación político-territorial o distancia socioeconómica. En realidad nosotros cuando hablamos de frontera no pensamos en esa idea que tiene que ver con la mirada más clásica de la frontera como un límite ya definido y que marca. Bueno, hasta acá llegaban los blancos o los cristianos, los hispanocriollos, y del otro lado los indios, como si fueran cosas separadas. En realidad toda la producción histórica, etnohistórica, antropológica de los últimos 50 años discutió esa idea y puso con mucha fuerza la perspectiva de que la frontera es algo dinámico. La frontera, desde como concibe el grupo de investigación, es
de un intercambio, un gran intercambio entre ambas culturas, intercambios comerciales, culturales, tienen grandes lazos de reciprocidad. La frontera que nos ocupa es histórica. Se conocía como Frontera Sur en alusión al territorio ocupado por hispano-criollos, cristianos y o argentinos ante los indígenas de la Pampa Central. Es algo que en realidad implica relaciones sociales entre grupos distintos que están disputando, por ejemplo, el territorio, por ejemplo, el ganado, la propia humanidad a partir de la toma de prisioneros o de cautivos, pero que en definitiva la frontera es una relación social que está atravesada por vínculos que ponen siempre en consideración una dinámica de otro nosotros. ¿Quiénes son los indios? ¿Quiénes son los cristianos? A veces aparecen en las cartas como totalmente opuestos, o en las cartas de la época, ¿no? Y en otras ocasiones esa oposición se resignifica, supongamos, a partir de un tratado de paz, en donde ambas sociedades como que tienden a unirse o pensarse en algo conjunto. La frontera como concepto que está desarrollando es entendida a partir de la fortificación de la línea militar que se estableció desde la época colonial a raíz de la instauración de nuevos fuertes y fortines en tierra adentro, como ellos le llamaban. Tierra adentro es una forma de denominar al desconocido espacio dominado por los indios, ¿no? Por los indígenas, y obviamente desde el punto de vista de los criollos, porque el mundo ranquel tenía otra visión, digamos, porque siempre se miró tierra adentro, refiriéndose hacia adentro del territorio, hacia las pampas. Pero nunca se pensó que también podía haber una mirada desde adentro hacia las fronteras. Un conjunto de fuertes y fortines extendidos de este a oeste, desde Buenos Aires hasta Mendoza, eran su marca militar. En el sur cordobés, particularmente en lo que sería la localidad de Río Cuarto, lo que sabemos es que existió una frontera, es decir, una línea militar conformada por fuertes y fortines que permaneció en la región por más de 80 años, lo cual es un aspecto clave para entender la historia de la región sur de Córdoba, porque bueno, justamente conformó un espacio en el cual se vincularon, se relacionaron el pueblo indígena con el blanco, con el cristiano o el criollo. El Río Cuarto tiene una gran impronta de la frontera en su historia, como así también una gran impronta que los Borbones dejaron a la larga duración. Se utilizaban las mismas prácticas judiciales en el sentido de trasladar a la frontera milicia para seguirla reforzando en la pugna contra los malones indígenas. Aquella frontera definió el curso de muchas generaciones del sur cordobés entre mediados del siglo XVIII y 1880, cuando el Estado argentino se apropió del territorio indígena. Como los distintos sectores dominantes, en momentos en que necesitaban de mayor milicia, reforzaban el aparato jurídico con el fin de que a partir de él puedan proveerse constantemente de milicias y defender sus intereses, como por ejemplo intereses comerciales, ganaderos, sobre la tierra, etc. El tránsito de la frontera a la posfrontera se explica en el marco de la consolidación del Estado argentino bajo una fuerte impronta atlántica ligada al capital inglés. Este es un proyecto que cruza la historia, la antropología. Varios de los integrantes de este proyecto venimos de una formación en historia, pero también está vinculado con la presencia del capital inglés en la región, estructurador en términos del ferrocarril, por ejemplo. Y entonces también tenemos la participación de algunos miembros del Departamento de Lenguas de la universidad que, también... pensamos en conjunto la documentación, alguna escrita en castellano, pero también otra escrita en inglés y también alguna otra escrita en la lengua indígena, en mapundungún. Una frontera en la que entran las relaciones de poder en juego, el idioma dentro de esas relaciones de poder y la idea de progreso.
Por eso el ferrocarril como idea de progreso, que es ajeno a este espacio físico y geográfico, empieza a ocupar otros territorios y de esa forma va expandiendo la frontera del imperio. Entonces la frontera es eso, es un tratado de paz, es un malón, es el comercio, es el tránsito de cautivos, son los refugiados que van, los refugiados unitarios que van a vivir entre los ranqueles y muchas cosas más. Por eso hoy se habla de frontera como algo sumamente fluido, como una cuestión donde se va y se viene, aun cuando se está pensando en un territorio ampliado. La frontera es un lugar totalmente dinámico, no es estático, donde estas relaciones cobran vida en forma cotidiana y también están estructuradas por estos documentos que estamos estudiando, estructuradas desde el lugar de enunciación, ¿no? No por el documento en sí mismo, sino la enunciación del documento, la que implica el documento. En el archivo histórico José Luis Padrós, del convento de San Francisco Solano, en la ciudad de Río Cuarto, se localiza documentación generada por misioneros, militares, civiles e indígenas de la segunda mitad del siglo XIX. Esta documentación es muy valiosa para reconstruir la trama de relaciones interétnicas de tiempos de la frontera y la postfrontera. Algo a destacar de este archivo tiene que ver con la conservación de alrededor de 100 cartas que tienen la firma de ranqueles, especialmente caciques como Mariano Rosas, Manuel Baigorria Guala o Baigorrita, que es justamente este documento que tengo en mano, que bueno, proviene o fue generado en Potaigüe, en el centro de lo que es la provincia de La Pampa, en el año 1871, y que está destinada a Marcos Donati porque, como decía, los franciscanos interactuaron con estos caciques en su labor de convertirlos al cristianismo y muchas veces los caciques recurrieron a ellos para las gestiones diplomáticas. Entonces, bueno, estos documentos son de gran valor porque la sociedad indígena era una sociedad que tradicionalmente no tenía escritura y estas cartas en castellano dan cuenta de, bueno, del pensamiento de estas poblaciones cuando eran autónomas y interactuaban en la frontera. La movilidad de la frontera la determinan varios factores. Por ejemplo, los recursos, la agua, leña, buenos pastos para los caballos, para los animales, pero también las distintas conflictividades que se tenían con los pueblos originarios. Es decir, era multicausal el traslado de las fronteras, es decir, el adelanto o el retroceso de la misma. La frontera, en realidad, no es una sola línea. Nosotras la interpretamos en cierta forma como un espacio un tanto metafórico, vamos a decirlo así, donde estas relaciones de poder son las que van a ir definiendo la frontera misma. Por esta razón, el proyecto busca establecer vínculos entre el desmantelamiento de la frontera sur, la conformación de un mercado de tierras y capitales en territorio sur cordobés y la presencia del capital inglés a través de compañías de tierras y ferrocarriles. Un imperio que se extiende de otra forma, a lo mejor no ocupan militarmente, pero se extienden económicamente con inversiones, van a ir ampliando la frontera y van a ir generando nuevas fronteras. En Río Cuarto, la frontera de Río Cuarto se la puede observar desde la larga duración, debido a que es de la época tardocolonial. Se instaura, se delimita la frontera, una parte de la frontera en el Río Cuarto, la cual va a durar hasta 1869, al momento en el cual se va a trasladar hacia el Río Quinto. Y la última cuestión en relación a frontera, que es una noción que nosotros recuperamos de Marcela Tamagnini, que es la de la frontera o la gran frontera, que implica pensar no solamente la región de Córdoba como un espacio en sí mismo, sino vinculado a lo que fuera toda la frontera argentina, que va desde Buenos Aires hasta Mendoza, que tenía que ver con esa línea o esa dinámica entre indígenas y el Estado argentino, pero también
la región de Chile, la de la Araucanía, en donde también había población indígena que interactuaba con la pampeana. Entonces ella postuló este concepto de gran frontera para pensar que las relaciones sociales no se pueden definir a partir de un espacio bien localizado, sino que dan lugar a múltiples vínculos que se extienden en un territorio de gran escala. Y también, además de ser de gran escala, es de larga duración, porque esa frontera en sentido histórico duró, por lo menos para el caso de la Argentina, desde el siglo XVIII hasta el siglo XIX, es decir, un siglo entero tenemos esa frontera en tanto espacio de interacción. En el largo plazo, el proyecto busca ofrecer criterios metodológicos que posibiliten la identificación de la población subalternizada e invisibilizada en la documentación histórica y valorizar la memoria histórica regional a partir de registros sistemáticos de narraciones orales de descendientes de la población que vivenció el fin de la frontera.